Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Hoy un tema que nos involucra y que también ha captado la atención del mundo entero, precisamente la solidaridad del pueblo cubano ante esta realidad que nos impone el coronavirus, una línea de atención bastante especial, pero también una línea de solidaridad constante en el tiempo y que hoy, pues, algunos ojos logran ver precisamente esta realidad que ya tiene años de atención y acompañamiento a la humanidad. Para hablar de este tema, pues me encuentro muy bien acompañado. Con nosotros se encuentra el excelentísimo señor embajador Juan Carlos Hernández Padrón, embajador de Cuba en Nicaragua, y junto a él, pues, dos representantes, digamos, de estas brigadas, de esta solidaridad del pueblo cubano con el mundo. Con nosotros la doctora Marta Ayala, quien es vicedirectora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y junto a ella también nos acompaña el doctor Michel Cabrera, jefe de la misión y vicedirector general primero de la Unidad Central de Colaboración Médica. A los tres, bienvenidos. Muchas gracias. Señor embajador, muchas gracias por acompañarnos. Una vez más nos sentimos en casa. Doctora, bienvenida, y también externar las bienvenidas, también sé que ya andan desde hace día en el país, pero bienvenida a nuestro territorio. Gracias, también. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos para usted y para todo el pueblo nicaragüense. Pues, embajador, entender un poquito esta perspectiva, que no es nueva, pero que de repente ahora nos toca las puertas ante una realidad inminente, y que Cuba, dentro de los primeros países que brinda no solo una solidaridad verbal o un escrito solidarizándose con los países, también ayuda humana, médica, tecnológica presente en toda esta realidad. ¿Cómo entendemos esta solidaridad? Bueno, sencillamente hacer es la mejor manera de decir, y así lo aprendimos de nuestro héroe nacional José Martí. Estamos cumpliendo, es decir, parte de nuestra, yo creo que decimos que en nuestro ADN existe la solidaridad como parte de él, y desde tiempos remotos, es decir, lo que estamos aquí compartiendo con Nicaragua también hay que reconocer que obedece a la actitud responsable del gobierno sandinista, que desde las primeras instancias, es decir, mantuvo esa comunicación y preocupado, ¿no?, ante la situación y la avalancha de lo que está el mundo enfrascado, realmente solicitó ese apoyo para compartir nuestras experiencias, y es justamente lo que ha venido a hacer nuestra brigada médica acá, la manera de compartir experiencias en el desarrollo de nuestros protocolos nacionales que se están aplicando en este minuto. Y bueno, como usted decía, no es nuevo, ya hay una historia de hermandad, de solidaridad entre Cuba y Nicaragua que hemos venido desarrollando, y incluso no hay quienes lo ubican solamente en la etapa del triunfo sandinista en 1979, okay. Pero recordemos, y mucha gente nos lo recuerda acá, la presencia de nuestra brigada médica de las primeras en llegar aquí cuando los sucesos del terremoto de 1972. Entonces, bueno, es esa práctica también de que patria es humanidad. Y como decía también nuestro comandante Fidel, es saldar nuestra propia deuda con la humanidad al ser internacionalista. Y sin duda una historia bastante importante que usted ha mencionado en el corazón del pueblo nicaragüense, tras el terremoto de 72, pero también ese encuentro en el 79 después de la revolución. Pero pareciese, y de repente pudiésemos creer o dejar creer, que esta vinculación se da únicamente con países como Nicaragua, en los que hay un lazo fraterno, además un anhelo de construcción de la patria grande, pero en realidad están presentes en todo el mundo, y es una solidaridad que se da, como usted lo ha mencionado muy bien, sin distingo de ideología política o demás. Doctora, conocer un poquito lo que significa esta vinculación, en este caso de médico, pero también puede ser en otro momento con docente o con otro tipo de ayuda. ¿Cuán importante es esta ayuda que ustedes brindan al mundo en estos momentos tan especiales frente al coronavirus? Bueno, muchas gracias, y agradecida al pueblo nico por confiar en que los asesores cubanos podamos aportar al enfrentamiento de esta pandemia que sufre hoy el mundo. Bueno, los cubanos tenemos una vocación solidaria y de internacionalismo. Nos enseñó Fidel y Raúl, y lo continúa Díaz-Canel. Nosotros realmente trabajamos en el área de la industria farmacéutica y tecnológica de conjunto con nuestros sistemas de salud de una manera muy integrada,
porque es la manera más fehaciente de obtener los impactos que puede exhibir Cuba hoy. Desde que empezó esta situación de la epidemia y después que se convirtió en pandemia, tanto médicos como científicos nos empezamos a estudiar lo que pasaba en China desde el punto de vista epidemiológico, clínico y también desde el punto de vista de qué tratamientos se estaban usando. Fue justamente el sistema de salud chino quien demandó el interferón cubano con tecnología cubana que se fabrica allí en una empresa mixta que tiene Cuba en la provincia de Changchun. Y esto entonces también nos puso, digamos, sobre alerta, ¿no? O sea, si los propios médicos chinos están utilizando el interferón alfa 2B que se produce allí, bueno, nosotros también tenemos que estar listos para utilizarlo en Cuba si hace falta y también compartirlo con otros pueblos, porque justamente esa es parte de nuestra responsabilidad, o sea, no solamente prepararnos. Y entonces de esta manera, bueno, empezamos a ver que podríamos tener, nosotros tenemos nuestras propias fábricas en Cuba también. Okay. Y entonces hicimos nuestros inventarios desde el punto de vista de cómo fortalecer nuestro sistema teniendo listo el interferón y también cómo podríamos compartirlo con Venezuela, con Nicaragua, con Lombardía también, si lo solicita. Tenemos solicitudes de más de 30 países. Sé que mis colegas en La Habana tienen una tarea grande también porque prácticamente reciben una solicitud de cualquier parte del mundo para esto. Entonces es un orgullo para nosotros, nacidos en la revolución, en estos momentos poder, gracias a esa construcción, a ese pensamiento de Fidel, que era un gran estratega, bueno, poder hoy estar aquí y en cualquier otra parte del mundo compartiendo, ¿no? De manera humilde, solidaria, porque sabemos que cada situación nacional tiene que ajustarse a las condiciones de cada situación. Y de cada país, sin duda alguna, 30 países haciendo solicitudes. Vaya, es un número bastante importante, pero también certifica precisamente la calidad de la biotecnología cubana y los avances, pese a todas las realidades. Doctor, pues conocer un poquito, ¿no? Llegaron a nuestro país. ¿Cómo vienen a nuestro territorio y quiénes son los responsables que vienen acompañándole en este caso? Y si nos puede hablar un poquito del espectro de trabajo que van a tener dentro de la dinámica que ya, esto estamos hablando, que ya se está haciendo en el territorio nacional. Bueno, buenos días. Como ya saludaba a todo el pueblo Unica, sabemos la hermandad histórica que existe entre nuestros dos pueblos y eso, por supuesto, ha hecho que en el primer momento, desde el primer momento que conocimos a la pandemia, pensamos en el pueblo Unica como una posibilidad de ayuda, es decir, de poder estar compartiendo con usted aquí, intercambiando en el trabajo, pero eso ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Decirle que nosotros no solamente estamos por acá, tenemos hoy misiones médicas en 61 países. Okay. Tenemos más de 29.000 colaboradores en todo el mundo. Y esos colaboradores hoy son parte del enfrentamiento en cada uno de estos países a la COVID. Es decir, que cada uno de ellos se ha venido preparando en función de hacer todo lo que el país necesite en función de combatir esta enfermedad, que por supuesto es una pandemia que afecta prácticamente al mundo. Las estadísticas hasta ayer hablaban más de 190 países y hoy nosotros tenemos confirmado casos en 37 de los países donde estamos. Es decir, que toda esa batalla que se está librando en el mundo, los médicos nuestros están presentes. Recientemente el domingo llegó a Lombardía una brigada médica nuestra con 53 integrantes, fundamentalmente médicos y enfermeros, que ya están trabajando. Se destinó un hospital que están atendiendo ellos allá y bajo ese principio hemos enviado ya con esta de Lombardía 6 brigadas médicas específicamente para combatir la COVID. Dentro de esas 6 brigadas está la brigada nuestra. Los cinco compañeros que llegamos a Nicaragua el miércoles pasado, miércoles 18, en función de poder compartir con los hermanos del MINSA todas las experiencias que hemos tenido en Cuba, a partir de que un poco antes de ustedes diagnosticar el primer caso, ya nosotros teníamos algunos. Y eso ha generado una experiencia ya en nuestros profesionales, en la atención a los pacientes. Ya hemos tenido pacientes graves, tenemos alguna experiencia en la atención a los pacientes graves críticos, y toda esa experiencia la hemos compartido con los compañeros del MINSA. Hemos tenido oportunidad incluso de poder visitar algunos departamentos ya, compartir
en los propios escenarios donde se está previendo la atención a los pacientes diagnosticados con la enfermedad y viendo todos los temas, los protocolos, los flujos. Y eso es lo que pensamos seguir haciendo por acá, compartiendo nuestras ideas y, por supuesto, adquiriendo nuevas experiencias con ustedes acá, porque decirle que tienen un sistema de salud muy robusto, muy sólido, muy organizado y que, por supuesto, de ellos nos llevamos también muchas experiencias positivas. Claro que sí, vaya, Lombardía, esa es una de las regiones más afectadas en Italia. Bueno, embajador, Italia, ¿no? La Unión Europea. Así es. Cuba brindando apoyo solidario. En una respuesta casi, le expresaba fuera de cámara, casi inmediata, es decir, porque inmediatamente se abren los protocolos de entendimiento. Al día siguiente vemos que ya están trasladándose precisamente las brigadas de médicos, de científicos cubanos. ¿Cómo entendemos esa realidad y ese apoyo tan, tan noble con países, con todos los países del mundo? Bueno, no es de extrañar que estemos en Europa, específicamente en Italia, en la región de Lombardía, hoy epicentro ahí en ese país de la situación más difícil. Lo hemos ofrecido nuestro apoyo en otras circunstancias y si en este minuto se solicitara, seguramente que se evaluaría en la atención, incluso dentro de los propios Estados Unidos lo hemos hecho. Y cuando hablábamos que estas brigadas forman parte del contingente Henry Reef, justamente un contingente para enfrentar situaciones excepcionales, de desastres, de enfrentamientos a epidemias como las que se viven hoy, justamente fue pensando en esa necesidad para cualquier parte del mundo y no para hacerlo, digamos, en primer lugar porque no es una mercancía para nosotros el tema médico, es decir, no lo evaluamos de esa naturaleza y por supuesto que es parte, como decía, del internacionalismo, la solidaridad, que forman parte recogidos en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, como elementos fundamentales también de principio por los que nos guiamos y trabajamos. Y bueno, y lógicamente esa experiencia que ya tenemos de constitución de esta brigada, por ejemplo, que va en el próximo septiembre, cumpliría 15 años. Hay que recordar que surge precisamente ante los sucesos de Katrina en Estados Unidos, el ofrecimiento de Cuba de apoyar al pueblo norteamericano y que nunca fue aceptado por el gobierno estadounidense de entonces. Entonces, bueno, es la actitud de nuestros médicos, es también la visión, hay que decirla, que ha tenido nuestra revolución y, por supuesto, con el comandante Fidel al frente, de esa visión de futuro, de formación del recurso humano, que es nuestro principal baluarte, nuestra principal riqueza, es la formación de tantos médicos, de tantos científicos y aún a pesar, como usted decía, de las adversidades que nos abaten todos los días, sobre todo un bloqueo criminal que realmente se sostiene prácticamente desde el mismo triunfo de la revolución y reforzado como nunca antes en medio de estas circunstancias con la administración de Trump, realmente es parte de lo que hemos venido, es decir, no dejarnos amilanar ante esas circunstancias, desarrollarnos y sobre todo con esa fe y confianza en la victoria que hemos trabajado para que nuestros médicos, nuestros científicos puedan continuar avanzando y bueno, hacer de Cuba, en este caso, un baluarte, no solo para Cuba, como decía la doctora, sino pensando también en la salud del mundo entero. Y le hice este comentario a partir de una realidad, pues que precisamente usted lo ha mencionado y descrito muy bien, el endurecimiento a ultranza del por sí ya criminal bloqueo norteamericano impuesto sobre Cuba. Y precisamente ese despojo, ¿no?, y esa nobleza de Cuba dando la mano, en este caso, y el acompañamiento al mundo entero. Sin duda alguna parte de esa nobleza y ese compromiso revolucionario con el mundo. Doctora, entender un poquito cuando hablamos de una brigada médica, de repente en nuestra mente viniese a la imagen únicamente la atención en el momento, ir a contener, ir a trabajar en el terreno con los enfermos. Pero entendemos que de repente... Y ustedes ya han avanzado en un punto bastante, bastante importante y es también compartir tecnología, evaluar inclusive medicamentos y hacer una
acompañamiento no solamente clínico en el momento de la atención, sino también científico. ¿Cómo van a estar trabajando con nuestro país a partir del acompañamiento que ustedes están brindando y lo que significa, pues, esta parte para el combate al coronavirus? Bueno, nosotros hemos estado sobre todo compartiendo en el caso del interferón alfa 2B cómo se ha estado colocando en nuestros protocolos de atención a partir de los grupos temporales que van evaluando día a día qué medicamentos aplicar, cómo van evolucionando los pacientes. Bueno, también hemos compartido cómo utilizar el interferón alfa 2B y algunos otros medicamentos que también se utilizaron en los protocolos chinos, como los inhibidores de proteasa, la cloroquina y demás. Volviendo al interferón, en este caso, bueno, como sé que tiene una gran expectativa, ¿no? ¿Qué pasa con el interferón? El interferón es una molécula que produce el propio cuerpo ante infecciones virales. O sea, es una primera defensa del organismo, de su sistema inmune, para prepararse ante infecciones de diferentes virus. Y también inhibe, además de, digamos, fortalecer el sistema inmune ante esa infección, también inhibe la replicación viral. El interferón en Cuba se utiliza desde el año 81, se utilizó en la epidemia de dengue que criminalmente padecimos en el año 81, donde se murieron alrededor de 105 niños. Y ya desde ese momento, bueno, se empezaron a acumular datos del uso del interferón como antiviral. En el mundo se utilizan los interferones como antivirales en diferentes infecciones virales, la hepatitis B, la hepatitis C, en algunos tumores también que son producidos por virus. O sea, ahí está documentado ampliamente en la literatura internacional y aquí en Cuba también el uso de los interferones para atender problemas de salud que tienen que ver con virus. Por eso es que pensamos que los médicos chinos acudieron a él. Nosotros en Cuba lo utilizamos también, lo tenemos registrado para la atención de las hepatitis y otros tumores producidos por virus, y también lo enviamos a otros países que lo tienen también en sus protocolos de atención. Acá, en Nicaragua, por supuesto, fue de los primeros países en que estuvimos totalmente dispuestos, es que si nos solicitaban, íbamos a estar en condiciones de suministrárselo con prioridad, de veras, y vinimos a de conjunto ver las necesidades que tendrían, de acuerdo a cómo lo colocaran en su protocolo, pero también vinimos a evaluar la planta Mechnikov, que es una planta que en estos momentos produce vacunas, que tiene una alta tecnología, que pudimos contratar el jueves pasado, que tiene un flujo de producción que cumple las buenas prácticas de fabricación, que tiene un personal joven muy motivado, digo esto porque eso es parte también importante, y que estuvimos evaluando con la gerencia de la planta y los colegas de MINSA la posibilidad de que esta planta, a partir de un proyecto que ya empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con el gerente general, ayer le pasamos una comunicación de cuántas etapas podría tener este proyecto. Ahora mismo tendríamos que, bueno, suministrarle nosotros el interferón, porque ante esta situación tenemos que actuar rápido, pero después podríamos empezar a trabajar en un proceso de transferencia tecnológica, de manera tal que las capacidades de la planta también pudieran asimilar, entre otros productos, el interferón alfa 2B. Y entonces, no es porque quisiéramos que hubiera más epidemia, pero también podríamos estar mejor preparados en Cuba, en Nicaragua y en la región para dar una respuesta rápida. Claro que sí, y entender un poquito, doctor, los protocolos de atención y esa evaluación y acompañamiento que han hecho, porque entiendo que han, y lo hemos visto también, lo hemos acompañado en el territorio, unidad tras unidad, pues brindando, ¿no?, en principio una evaluación, pero también fortaleciendo líneas de trabajo, cómo nos encontramos y lo que significa esa respuesta oportuna de nuestro sistema de salud en el trabajo de prevención y contención. Bueno, a partir de la llegada nuestra acá, hemos estado evaluando de conjunto con las autoridades del MINSA todos los protocolos de actuación que ya tenían muy bien concebido desde mucho antes de comenzar, es decir, de aparecer el primer caso acá en Nicaragua. Y por supuesto, a partir de las ideas que ya venían ellos fortaleciendo, nosotros fuimos compartiendo los protocolos, el plan de control y enfrentamiento al coronavirus en Cuba, a partir de toda la, como ya les decía anteriormente, la experiencia que hemos tenido en los últimos días en el enfrentamiento. Todo eso ha conllevado a revisar en detalle, porque es una enfermedad que nadie conoce, es una enfermedad nueva, que todos los días cambian los protocolos necesariamente porque aparecen
elementos nuevos. Incluso el virus es muy mutante. Es decir, el comportamiento en un área geográfica no es el mismo. Se ha demostrado que no es el mismo en el resto. Entonces eso hace que estemos constantemente reevaluando lo que estamos haciendo. Y tenemos, por supuesto, comunicación permanente con nuestros especialistas en Cuba, que nos van actualizando también sobre las cosas que se van haciendo por allá. Eso nos permite hoy, como usted bien decía, tener una idea bastante clara de cómo enfrentarlo aquí en Nicaragua, y esa idea la estamos compartiendo en cada uno de los 19 hospitales que tenemos previsto para el enfrentamiento a la enfermedad en un primer momento. Tratar de, sobre todas las cosas, contener la enfermedad, lo que estamos estableciendo bien claro en el protocolo, tratar de que no se disemine la enfermedad en Nicaragua, es el principal objetivo, y ahí no solo entran en juego las instituciones sanitarias, los especialistas nuestros del sistema de salud pública, sino todas las personas que pueden aportar la comunidad en sentido general. Hoy se está haciendo un proceso de casa a casa importante que nos permite identificar las enfermedades respiratorias, que no solamente, decirle claro, no solamente es el coronavirus. Ahí, por ejemplo, en Cuba están circulando 17 virus que producen enfermedades respiratorias, y todas esas hay que vigilarlas, porque hoy una gripe tradicional, la que más conocemos, pues, generada por influenza, no se diferencia mucho de un paciente afectado por coronavirus. Entonces todo eso hay que vigilarlo, y lo están haciendo muy bien, con un sistema de atención primaria muy fortalecido en Nicaragua, y todo eso lo hemos ido revisando en el terreno, que es donde ganamos la batalla. Claro que sí. Señor embajador, doctora, doctor, tenemos que hacer una pausa, nuestra primera pausa, pero al volver quisiera que continuáramos hablando de ese intercambio y dar a conocer siempre, señor embajador, la importancia que tiene esta muestra de solidaridad de Cuba, un país pues precisamente bloqueado de forma criminal, y que todavía, a pesar de, se dispone a ayudar a la humanidad. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Algunas personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros los síntomas pueden ser de fatales a graves. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, a través del aire, al toser o estornudar, tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar. Taparse con el codo flexionado o con un pañuelo, que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados.
las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación que nos ayuda a entender de primera mano y a viva voz la solidaridad del pueblo cubano ante la pandemia del coronavirus, pero también una solidaridad que se extiende a largos años y en un proceso histórico, un compromiso revolucionario. Antes de continuar con nuestros conversadores, con nuestros panelistas, continuar con este tema, pues les tenemos una nota que hemos preparado respecto a esta solidaridad expresada en Nicaragua. Adelante con la nota, por favor. Ya se encuentra en nuestro país la Brigada de Médicos Cubanos pertenecientes al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reeve. Estos galenos compartirán la estrategia de contención al COVID-19. Para apoyar en todo el proceso, el difícil proceso de combate a la COVID aquí en Nicaragua, como decía la doctora, el objetivo fundamental es poderle brindar nuestra modesta experiencia en el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora. Primero en la primera etapa, es decir, todavía sin el COVID y ya con el COVID, como ustedes conocen en Cuba. Y todas esas experiencias las vamos a compartir por acá con los funcionarios de Sanidad de Nicaragua y vamos a tener la oportunidad también de conocer cómo lo han hecho ellos por acá y, por supuesto, vamos a obtener experiencias de las cosas que se han hecho por acá. La asesora presidencial en temas de salud recibió a la brigada y agradeció en nombre de la presidencia a los colaboradores cubanos. Estamos aquí dando la bienvenida en nombre del presidente, comandante, compañero Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, a nuestros hermanos, compañeros cubanos que han venido a transmitirnos su exitosa experiencia en el uso del medicamento con los pacientes con el COVID-19. Nosotros le damos la bienvenida a la patria de Sandino y Daniel. Y muchísimas gracias. Dentro de los especialistas se encuentran microbiólogos, biólogos, infectólogos e intensivistas. Con imágenes de Lester Mora, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Y ahí estaba precisamente momentos en los que se daba formalmente el arribo. Excelentísimo señor embajador Juan Carlos Hernández Padrón, embajador de Cuba en Nicaragua con nosotros, junto a él la doctora Marta Ayala, vicedirectora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología,
Y también nos acompaña el doctor Michel Cabrera, jefe de la misión y vicedirector general primero de la Unidad Central de Colaboración Médica. Pues, embajador, entender un poquito, lo vemos ese abrazo con Nicaragua, pero también extender esas líneas de trabajo que no únicamente competen al área de la medicina, porque de repente ahora por la realidad que vive el mundo, obviamente pues la prioridad, ¿no?, es la atención médica, compartir tecnología, pero se expresa en otras áreas, lo hemos visto en la educación, por ejemplo, cómo se vinculan con otros países. Y le hago esta pregunta a partir de la complejidad que implica por lo del bloqueo criminal impuesto por los Estados Unidos. Bueno, hay que decir que realmente nuestra cooperación se extiende a otros sectores. Lo hemos visto, el Yo Sí Puedo, por ejemplo, claro, el programa de alfabetización en nuevas circunstancias que por el que se han alfabetizado ya millones de iletrados. Y sobre todo en la región ha habido una gran fortaleza. Aquí en Nicaragua se utilizó el método, ha sido ejemplo, el Todos con Voz. Y bueno, también una cooperación en materia cultural, deportiva, etcétera, etcétera. Y yo creo que es parte de lo que hemos, le decía, de nuestro diseño, de nuestro modelo, de compartir lo que se tiene y no dar lo que se sobra, lo que nos sobra. Y yo creo que en este caso lo que nos sobra es mucho corazón, muchos deseos de apoyar siempre. Y eso lo aprendimos realmente, le decíamos, los que nos formamos bajo esos principios martianos de que patria es humanidad, siempre Fidel en eso fue vanguardia, por eso decimos que fue el mejor discípulo de nuestro apóstol, interpretó su realidad y la llevó a la práctica, y bueno, así nos enseñó de que hay que compartir lo que se tiene, y en circunstancias difíciles hay que hacerlo doblemente. Yo creo que estamos en momentos de como decía, del amor en los tiempos del COVID, en los tiempos de virus, de pandemia, y yo creo que hay que expresar, sacar lo mejor de nuestro ser, de nuestras enseñanzas y compartirlas. Tiempos de saber, de compartir, de amar y sobre todo de buscar una solución en conjunto. Entonces, bueno, en ese empeño estamos. Y se nos hace difícil realmente a veces para poder hacerlo de la manera más expedita, porque reitero, el bloqueo no es un eslogan, no es una consigna, no es una mera, una frase vacía, es una realidad que enfrentamos todos los días los cubanos en nuestra mesa, en nuestro transporte, en nuestra realidad del día a día, que se nos hace más difícil. Hay que decir que más de 191 acciones han realizado los Estados Unidos, prácticamente a raíz de una medida cada 3-4 días aplican contra Cuba esta nueva administración que endurece y refuerza el bloqueo económico, comercial y financiero, que es el más largo en la historia de la humanidad, hay que decirlo, y que califica como un acto de genocidio o que trata de rendir por hambre a todo un pueblo. En estas circunstancias, aún en tiempos en los que todos reclaman la situación de enfrentamiento al COVID, nuestra patria sigue siendo más asediada, más acosada, y se nos hace difícil el que arribe, digamos, los compromisos adquiridos para que llegue, digamos, el combustible, o para llegar incluso los propios medicamentos, las materias primas para fabricar ese interferón que el mundo necesita. Y así es una gama de cuestiones que demuestra, digamos, la esencia criminal de un imperio que lo que trata es de apagar el ejemplo de lo que significa Cuba en el mundo. Y vaya que es muy importante ese aspecto que usted mencionaba, ese intercambio constante. De repente y en la mente de nuestro pueblo viene ese intercambio, por ejemplo, en el ámbito del deporte. Y no quisiera salir mucho del tema, pero vaya, pues disfrutamos mucho cuando dan esos eventos magnos, ¿no? Encuentros de béisbol, Cuba, Nicaragua, por ejemplo, pero también en la fiesta. Y también en la necesidad, es decir, es correcto, y la solidaridad ahí del pueblo cubano. Doctora, entender un poquito, usted hablaba procesos más allá. ¿Verdad que en este momento estamos, el mundo entero está también reconociendo la importancia de la biotecnología cubana? Usted mencionaba el interferón. Pero después de esto, el acompañamiento, usted mencionaba Mechnikov como un ejemplo, un caso de revisión que se hizo para el intercambio. A partir de eso, las medicinas con las que Nicaragua cuenta,
¿Qué es lo que ustedes han encontrado en cuanto al protocolo de atención y de respuesta para los pacientes que pudiesen presentarse, amén de los dos casos ya positivos con los que nuestra audiencia pues ya sabe que existe en Nicaragua, además está ampliamente informado? Posteriormente, si existiesen más casos, ¿cómo, con qué contamos, ¿no? Y cómo estamos para brindar una respuesta oportuna, ya sea para contención o para atención? Bueno, yo ratificar primero que nada, no me voy a salir del tema tampoco, que realmente como cubanos nos sentimos realmente muy orgullosos porque siendo bloqueados, en lugar de enviar armas, enviamos médicos y medicamentos a los lugares que los necesitan. Entonces este es un mensaje que debería llegar a todos los gobernantes del mundo y darse cuenta que bloquear a cualquier país es un acto criminal. Y hay mucha comunidad internacional en estos momentos justamente pidiendo que nos unamos contra el bloqueo, porque realmente también eso afecta incluso la manera en que puede atender Cuba, ¿no?, la situación de pandemia. Nosotros acá, compartiendo con nuestros colegas del MINSA y demás, hemos visto que hay un nivel de aseguramiento de los medicamentos para la atención a la situación particular de Nicaragua. El interferón alfa 2B se viene a incorporar como un medicamento más, es importante que se conozca, o sea, no es el único medicamento que se aplicaría. Es una combinación, el tratamiento es una combinación de medicamentos, porque así lo ha estado utilizando el sistema de salud chino y en otras regiones del mundo. El medicamento se administra en el hospital, por vía intramuscular o subcutánea. O sea que va a ser en manos de nuestro personal de salud, y en este caso el personal de salud de Nicaragua, donde estaría la decisión de acuerdo a la evolución de la enfermedad, cómo utilizar el medicamento. En este caso, el protocolo, como decía mi colega el doctor Michel, está listo a las condiciones de Nicaragua, y hay un nivel, sea de aseguramiento de los medicamentos que se necesitarían en las diferentes etapas, porque está, bueno, el momento en que el paciente es asintomático, cuando ya tiene sintomatología, y cuando estas sintomatologías avanzan, bueno, hay protocolo para cada momento, según cada momento se necesite, que participa el tratamiento medicamentoso, pero también participan las partes asistenciales también para ir evaluando la evolución del paciente hasta su curación o hacia otra evolución, que sabemos que esta pandemia también, bueno, lastimosamente ha cobrado vida. Nosotros pensamos que en la medida que entendamos más cómo funciona el mecanismo de acción de este virus, bueno, podamos estar en mejores condiciones para poder enfrentarlo. En la planta de Mechnikov lo que hemos visto es que podrían tener condiciones para incorporar la fabricación del interferón alfa 2B, que sería a más largo plazo, que no pensemos largo plazo o mucho tiempo, ¿no? siempre la transferencia de una tecnología toma tiempo, porque hay que adecuar la tecnología a la tecnología de fabricación de medicamento propiamente dicho, pero afortunadamente la biotecnología, ahí como es un proceso por muchas etapas, a veces podemos empezar transfiriendo las etapas finales y después se pueden ir incorporando en el tiempo, bueno, las etapas anteriores hasta llegar a un proceso de transferencia lo más completo posible. Entonces podemos trabajar por etapas, yo considero que ya estamos trabajando porque estamos concibiendo el proyecto como se armaría, ¿no? Entonces estamos en eso. Nosotros también en Cuba, como le comentaba y les comenté a los colegas del MINSA en la primera reunión que tuvimos el mismo miércoles, la comunidad científica se ha volcado a raíz de esta situación, no solamente a lo que se está usando, sino a lo que nosotros tenemos como capacidad instalada ya en la biotecnología, en la industria farmacéutica y en otros centros de investigación, porque me gustaría ser inclusiva, ¿no? O sea, nosotros tenemos centros de investigación en el propio Ministerio de Salud Pública, en el propio Ministerio de Educación Superior, que trabajamos de manera coordinada, porque la ciencia en Cuba siempre tuvo una idea integradora, porque somos un país que tenemos pocos recursos. Entonces no vamos a estar desarrollando grandes centros y cada quien va a estar haciendo algo igual o algo diferente, ¿no? O sea, se utilizan las potencialidades de cada institución en función de un objetivo nacional, en función de una prioridad nacional. Y aquí estamos ante una prioridad nacional. Entonces, en nuestro centro, en BioCuba Pharma, que es el sistema empresarial al que pertenece el centro del cual yo provengo, bueno, tenemos
una cantera de 400 productos nuevos que se están investigando, y aquellos que se han estado evaluando por tener capacidad antiviral, bueno, hemos girado, para decirlo así llanamente, la atención a ver si estos compuestos que estamos estudiando con capacidad antiviral, bueno, podrían también tener capacidad antiviral ante este coronavirus. También hemos desarrollado una plataforma para pensar en y desarrollar un proyecto de vacuna. Okay. Sabemos que esta vacuna no va a atender esta situación de ahora, porque nosotros confiamos en que vamos a lograr resolverla, ¿no? Bueno, es lo que queremos, para no sembrar falsas expectativas, ¿no? Realmente claro, quisiéramos claro. que esto pasara rápido. Este proyecto de vacuna, a partir de la capacidad instalada que tenemos de los científicos que trabajan en las líneas de vacunas profiláctica y preventiva, bueno, lo que hemos estado pensando es cómo, utilizando toda la información de las epidemias anteriores de coronavirus y este coronavirus propiamente dicho, tratar de lograr una vacuna lo más universal posible. Pero ya esto sería para prepararnos ante la eventualidad de que esto o continúe o, bueno, surja otra pandemia. Lo que le quiero reforzar es que estamos en función de esta situación que afecta a toda la humanidad y, por supuesto, estamos en condiciones también de colaborar y compartir con nuestros pueblos hermanos y con todos los pueblos del mundo, bueno, lo que estamos haciendo. Y esperamos que sea recíproco también, porque realmente lo que necesita la humanidad en estos momentos es unirse y ser solidario. Y vaya que si no lo han demostrado esa solidaridad con el mundo. Doctor, entender un poquito lo que implica la información responsable en temas tan delicados como estos. Y le hago este planteamiento porque, vaya, tras cámara usted hacía un comentario, pero que también es una realidad. Vimos al presidente de cierto país, de una potencia por cierto además, salir ligeramente a hablar sobre algún tratamiento, sobre algún medicamento. Y las noticias al día siguiente fueron intoxicaciones en algunos estados, incluso enteros. Es decir, no era cuestión de que uno, tres casos, cuatro casos o casos aislados. Es decir, eran poblaciones enteras con intoxicaciones por el consumo de estos medicamentos que mencionaron. Entender lo que significa la información responsable, el trabajo articulado y en este caso el compartir información entre, por ejemplo, los médicos, en este caso de la delegación Henry Reeve, pero también la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Sistema de Salud Nicaragüense. Exacto, yo creo que es un tema importante el que propones, porque realmente, como ya conocemos, a veces la irresponsabilidad de decir algo, de meterse en temas médicos, personas que no conocen, pueden provocar situaciones como la que hoy están viviendo en Estados Unidos, a partir de la declaración del presidente Trump de que la cloroquina era la solución del problema. Muchos se tomaron muy en serio el tema de la cloroquina y tomaron cloroquina y terminaron intoxicados. Entonces, a partir de ese análisis, es importante que todos sepamos que las informaciones sobre esta pandemia, que como ya dije anteriormente, no tenemos toda la verdad en la mano, hay muchas cosas que van a ir cambiando, es importante que llegue por canales oficiales, que oigamos a nuestros especialistas, que mantengamos informada a la población, como se está haciendo perfectamente en los medios de comunicación acá en Nicaragua, y a partir de esa información entonces sepamos cómo proceder en las comunidades, las poblaciones, cómo actuar ante cada situación. Y sobre todo, que sí se ha estado insistiendo constantemente en los medios, sobre todo en los medios oficiales, en los temas referidos a la prevención, sobre todo el lavado de las manos, que es cotidiano, que tiene que ser permanente, que tiene que ser en cada ocasión, todo lo referente a la prevención, a poder identificar los casos positivos, es decir, los casos con enfermedades respiratorias de cualquier tipo, deben protegerse para no transmitirla. Todas esas informaciones que se están dando constantemente en los medios de comunicación hay que mantenerlo, pero mantenerlo sobre la base de lo oficial, sobre la base científica, y no especular mucho más allá de lo que realmente hemos podido constatar. Y sin duda la información seria y sobre todo responsable, ¿no? A partir de medios también formales y responsables. Pero también creo el liderazgo internacional, ¿no? Y sopesar la responsabilidad que tenemos cada uno, cada una, dentro de esta lucha, en principio por brindar información objetiva, brindar información que de verdad ayude a
contener o a unir esfuerzos dentro de esta realidad que nos impone, en este caso, un nuevo virus del coronavirus, porque entiendo que es una familia. Señor embajador, de mi parte, por ahora, pues no tengo más preguntas. Sin embargo, no quisiera desaprovechar el espacio. Y si usted quisiera compartir un mensaje con nuestra audiencia a partir de, vaya, de este camino que ya tienen bastante, bastante tramo andado, la solidaridad internacional de Cuba con el mundo, a pesar de, pues tiene las cámaras del canal parlamentario para hacerlo. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, decirle que estos son tiempos de unidad, de amor y de compartir, sobre todo, y de expresar nuestra solidaridad, nuestro compromiso también de como cubanos, una responsabilidad no solo para Cuba, sino para el resto del mundo, porque así lo interpretamos. Como decía, esa solidaridad la vamos a mantener aún en tiempos difíciles. Y bueno, por supuesto, hacer un llamado también a la comunidad internacional para en estos tiempos no solo reclamar el levantamiento del bloqueo a Cuba, sino también a Venezuela y a Nicaragua y a todos los países que a Irán y aplican estas medidas que son realmente con efectos gravísimos para los pueblos de esos respectivos países, pero también con efectos extraterritoriales de gran significación que tienen una incidencia. Entonces yo creo que es momento de verdad de saber la apreciación responsable que tenemos ante el mundo y evitemos causas mayores, efectos de estos bloqueos que hacen más difíciles en las actuales circunstancias la convivencia entre nuestros pueblos. Entonces, practiquemos el amor y la solidaridad. Claro que sí. Doctora, pues también aprovechar su compañía. Si usted quiere compartir algún mensaje con nuestra audiencia, con nuestro pueblo, pues tiene un minuto y las cámaras del canal parlamentario para hacerlo. Bueno, primero que nada, agradecer la calurosa bienvenida. Realmente nos sentimos orgullosos de que el pueblo nicaragüense haya pensado en los especialistas cubanos para que podamos compartir experiencias y apoyarlos en este momento difícil. Me uno a la palabra de nuestro embajador. Es momento de que los pueblos se unan, los gobernantes dejen sus exposiciones prepotentes y dejen de bloquear a naciones que lo que desarrollan son programas para la atención de las mayorías, de sus pueblos, para que puedan gozar de igualdades, de derechos. Pienso que en el campo de la ciencia y la tecnología también es un momento de unirnos, de compartir los resultados, de compartir las experiencias y de también enviarle un mensaje al pueblo nicaragüense de que en estos momentos de coronavirus tomar todas las medidas de prevención y de contención también forma parte de ganar este juego. No pensar solamente en los tratamientos, no pensar solamente en que no me toca. Somos latinos y sabemos cómo es esa idiosincrasia que pensamos que es para el que pasa por al lado y no para mí precisamente. Yo le diría responsablemente, incrementemos todo lo que tenga que ver con la higiene, estemos alerta de este casa a casa que sabemos que ustedes están haciendo, que nos parece muy útil, puede ayudar a contener y realmente a que sea incluso desde el punto de vista económico menos cuantioso lo que se tenga que emplear en ya en tratar o lograr controlar definitivamente la epidemia. Entonces, prevenir también el lavado de las manos, el uso del nasabuco si se aconseja y cuidarnos los unos a los otros. Yo quisiera, siempre este asunto nos convoca a la autoconciencia individual. La colectiva, digamos, el colectivo, nuestro primer núcleo familiar, después en nuestros centros laborales y después en cada lugar que por el que transitamos como responsables social también que somos de que nuestra comunidad sea una comunidad sana. Entonces, cada uno de nosotros realmente tenemos un papel en el enfrentamiento a esta pandemia. Claro que sí, doctora. Doctor, pues también, ¿no? Si tiene algún mensaje para nuestro pueblo, tiene las cámaras también del canal parlamentario, un minuto para hacer. Sí, yo creo que me uno al pensamiento de mis compañeros. Yo pienso que es el momento de sacar todo ese espíritu de solidaridad que tiene todo ser humano. Yo creo que al final todos los tenemos, porque a veces las circunstancias, los lugares donde nos desarrollamos, las sociedades mercantilistas, las sociedades capitalistas no lo llegan a desarrollar, pero lo tienen dentro. Yo pienso que ese espíritu solidario debe florecer en toda la humanidad, en todos los países, y a partir de ahí todos unirnos en esta gran batalla que no
que el rival no tiene nada que ver con guerra, no tiene nada que ver, es un virus, pero es un rival común. Todos debemos sacar ese espíritu solidario de Nicaragua, decirle que siempre estamos aquí hoy, pero estaremos siempre que nos necesiten, como sabemos que podemos contar con Nicaragua para cualquier situación que tengamos nosotros en Cuba. Estamos convencidos que vamos a tener siempre el apoyo, como hasta ahora ha sido así, el apoyo incondicional del pueblo, del gobierno nicaragüense hacia nosotros. Hemos dicho muchas veces que yo siento, nunca había tenido la oportunidad de visitar Nicaragua, pero hoy llegamos hace 5 días, me parece que estoy en Cuba, porque somos realmente pueblos muy parecidos, con características, idiosincrasias, una amistad que se respira, se siente en cada conversación que tenemos con un hermano nicaragüense, y eso lo vamos a mantener por los siglos de los siglos. Siempre seremos pueblos hermanos, como si fuéramos un solo pueblo. Claro que sí, lazos de solidaridad, y ahí está precisamente la hermandad Cuba-Nicaragua, pero también esa solidaridad franca y abierta con el mundo en todo momento y en todo tiempo. Muchísimas gracias a los tres por estar en nuestro país y también por acompañarnos en este programa y compartir con nuestra audiencia, en principio, esas expresiones de solidaridad con nuestra nación, pero también informar sobre y dar a conocer sobre la realidad que el imperialismo norteamericano trata de imponer a este pueblo noble, el pueblo cubano. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Y a usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su fiel compañía. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y le esperamos en una nueva edición.